Está con nosotros Alinda Real y van a decir ustedes la historia de Alinda, que es designada entre 60 jóvenes a nivel mundial para estar en el programa International Air and Space Program de la NASA. O sea, se imagina que 60 jóvenes son designados, qué clase cachete ese, de poder estar en la NASA y para poder lograr... Esta designación entre los 60 jóvenes tuvo que hacer todo un gran esfuerzo y conocer del tema, por supuesto. ¿Por qué está Alinda con nosotros? Pues simplemente porque eh, más o menos el promedio de lo que va a gastar es de 3.500 dólares para poder asistir a este evento que ya nos va a dar detalles de cuándo va a ser. Si está en sus manos... Si usted puede, si usted es un eh, gerente de una empresa, si usted a nivel personal o particular puede contribuir con Alinda y que haga y, y que ella pueda hacer real su sueño, pues le vamos a compartir más adelante las directrices o dónde se puede comunicarla, el número de cuenta y todo lo demás. Alinda, un placer tenerte por acá con nosotros y felicidades por, por este éxito logrado a tus 17 años. Gracias. ¿Cómo llegó eso? Contanos la historia, por favor. Bueno, pues yo desde pequeña siempre me ha gustado lo que es el tema del espacio y pues el año pasado incluso me inscribí a un curso de introductorio de ingeniería aeroespacial, el cual concluí y pues gracias a eso descubrí que me gustaba bastante este tema que es la ingeniería aeroespacial. Uh -huh. Por eso seguí buscando y pues encontré la historia de una muchacha mexicana que había sido aceptada a un campamento de la NASA. A mí siempre me gusta intentar las cosas y no quedarme de brazos cruzados. Es por eso que yo decidí aplicar a este programa uh -huh. y luego hacer la aplicación en línea. Me llamaron a una entrevista por Zoom y luego de la entrevista, pues me dijeron que había sido seleccionada como uno de los 60 jóvenes a nivel mundial para participar de este programa. Ahora, vos pasaste también por un proceso de. Lo primero que creo que por lo que capto de lo que me estás diciendo es que te gusta lo que lo que, lo que te gusta este tema. Ese, ese, de ahí partimos, ¿no? Después buscaste certificarte, conocer del tema. ¿Cómo lo hiciste? Pues eh, el curso de ingeniería aeroespacial, el introductorio, fue promovido por Space Generation y, y Nica Woman Tech. Uh -huh. Así que as, ahí me di cuenta yo que ellos estaban promoviendo este curso pues el curso lo hicimos en colaboración con Nicaragua, con Panamá, uh -huh. y estudiantes de ambos lugares estuvimos en línea recibiendo las clases y el, el curso lo, lo completamos con un eh, proyecto sobre la creación de CubeSats y ese proyecto fue el que mi grupo ganó uh -huh. y gracias a eso me animé a seguir buscando otras oportunidades. Y, y se te hizo realidad, entonces hiciste la entrevista. Me imagino que fue en English. Así ¿verdad? es. <laughs> ¿Y qué tal te fue? Bien. Porque estás, ganaste esa distinción. Son 60 jóvenes, yo lo decía, que van a, son los invitados, ¿verdad? ¿Cuántos días van a estar allá? Pues el programa tiene una duración de cinco días. Y en esos cinco días vamos a estar haciendo un entrenamiento completo de astronautas. Vamos a estar también eh, construyendo un cohete de dos fases, la construcción de un rover eh, y a la vez también nos separan en grupos y esos grupos tienen que hacer un proyecto y ese proyecto, si resulta ser un proyecto ganador, puede ser enviado a la Estación Espacial Internacional para ser probado por los astronautas. Ah, qué bien, qué alegre, imagínate. Bueno, voy a, voy a compartir, me pasaron aquí... El número, el número es, no sé si hay algún número de cuenta. Ah, sí, aquí está una cuenta back, ¿verdad?, en dólares. Voy a decirla, no sé si, si se la pasaste a nuestros amigos de Control Master, pero de todas maneras es 0011-48535. 0011 48535 y se pueden contactar, no sé si este es contacto personal tuyo, al 8421 1834. Repito, 8421-1834. ¿Necesitas cuánto para poder hacer ese viaje? El programa tiene un costo en sí de 3.500 dólares, que incluyen todas las actividades, eh, las, las asesorías personalizadas, los materiales del programa y todo eso. Sin embargo, el, el programa no incluye lo que es el pasaje de avión, por lo tanto serían los 3.500 dólares más el pasaje. Yo sé que lo vas, a, lo vas a conseguir. Mira lo que te digo. Yo imagino que vos sos una joven que cree en Dios, ¿no? Y, y le pones eso, esas cosas a, a nuestro creador. Pones eso y le vas a ver que las cosas van a resultar. Y la otra cosa que te recomiendo es que esta entrevista le pidas al productor que lo tengo aquí enfrente que te la regale, la compartís en tus redes sociales y vas a ver cómo a través de esto van a surgir ideas y propuestas para que vos puedas completar. Eso es un poquito más de 3.500 dólares y para los chocolates. <laughs> Porque a tu edad me imagino que eso también tiene que ser parte de, 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 de la propuesta. Nuevamente te felicito, ¿viste? Y, Gracias. Y, y vos, vos necesitamos de jóvenes como vos que puedan inspirar a otros jóvenes y que le digan, ve, si yo lo hice, si yo lo logré con un poquito de esfuerzo, vos también lo podés obtener, cualquiera que sea las metas, ¿verdad? Te felicito nuevamente y ahí están los números en eh, bueno les compartimos los números eh, cómo apareces en Facebook tenés imagino alguna plataforma donde estás dinamizando esto también sí en mi Instagram eh, yo ahí publiqué el, el oficial de aceptación al programa la carta oficial y también ahí están los, los datos para la cuenta y, y la donación los primeros que se hicieron presentes imagino que fueron tus amigos sí ya, ya lo hicieron ya hicieron efectivo su aporte Sí. Hay que sumar a más, ¿no? Hay que buscar cómo sumar a más para que te aproxime o superes esos 3.500 dólares que necesitas para hacer tu viaje. ¿Y te parece si nos contás después cómo te fue, venís aquí? ¿Ah? Ese compromiso, ¿viste? Nos trae fotografías y todo lo demás. Y si puedes enviarnos un saludo desde allá, pues sería genial también. Claro. ¿Te parece? Gracias, Linda. Y te felicito a vos y a tus padres. Imagino que este es un, un éxito también compartido vas a lograr esa meta y nosotros aquí nos tenés a la orden si querés venir nuevamente a hacer esa invitación, ¿oíste? Claro. Saludos.